Muchas gracias, Claudia, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento de Centroamérica Cuenta. Tengo el placer de estar aquí acompañado por Leonardo Padura, de Cuba. Él es Premio Nacional de Literatura de Cuba del 2012 y Premio Princesa de Asturias de Letras del 2015. Leonardo adaptó su libro, o parte de su libro, La novela de mi vida, para la película Regreso a Ítaca, que estuvo proyectándose en la muestra paralela a Centroamérica Cuenta. Sus novelas dedicadas al detective Mario Conde también han sido adaptadas en una serie que se proyecta en Nicaragua a través de la plataforma de Netflix. La serie se llama Cuatro Estaciones en La Habana. También está con nosotros de Guatemala, Rodrigo Rey Rosa. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. El autor de novelas, relatos, además es el traductor de los libros de Paul Bowles, un gran novelista norteamericano. Él ganó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 2004 y Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en el 2015. Rodrigo dirigió las adaptaciones de sus libros Cárcel de Árboles, que se estará proyectando mañana aquí en el Centro Pablo Antonio Cuadra a las 5:30 de la tarde, y también la novela Lo que soñó Sebastián, que se estrenó en el año 2004. También nos acompaña Eduardo Sacheri, de Argentina. Eduardo es ganador del premio Alfaguara de la novela por La noche de la usina, entregado en el año 2016. Su novela La pregunta de sus ojos también fue adaptada al cine con el director argentino Juan José Campanella en El secreto de sus ojos, y esa producción se llevó el Oscar de la Academia en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. Además, fue refilmada y ambientada en Estados Unidos en una cinta dirigida por Billy Ryan. Bueno, ustedes tres han tenido la particularidad de poder adaptar sus propias obras al cine, que es bastante inusual. Usualmente el cine más industrializado compra los derechos de una novela, se lo adjudica a otra persona para adaptar y el autor original básicamente desaparece del panorama. ¿Qué significó para ustedes acometer la tarea de tomar sus propias obras literarias y darle forma en un medio radicalmente diferente como el cine? ¿Fue una decisión difícil de tomar, Leonardo? Bueno, buenas tardes. Reitero mi agradecimiento a Centroamérica Cuenta por esta invitación a Nicaragua y por la posibilidad de conversar con un público tan nutrido como el que nos ha acompañado en estos días. Bueno, por ahí viene una de las culpables fundamentales de que yo haya adaptado, por ejemplo, la serie de Mario Conde al cine, que es mi mujer Lucía, porque cuando los productores españoles, los mismos tuyos, Tornasol, me propusieron, es decir, compraron los derechos junto con un productor alemán para hacer la serie, la idea no era que yo escribiera el guión, pero hubo un momento en que hacía falta agilizar el proceso y me pidieron que escribiera por lo menos uno de los guiones y que le diera tal vez el tono a la serie. Y entonces en ese momento dije, bueno, perfecto, yo voy a hacer el esfuerzo, lo voy a trabajar con Lucía, que ha trabajado conmigo otras cosas para el cine, y ahí me vi envuelto en una maquinaria que terminó con que escribimos los cuatro episodios, los cuatro guiones. Tuve la suerte de trabajar con Lucía porque la parte más ingrata del trabajo, que es la carnicería de la novela, para poder dejarla en la esencia a partir de la cual poder convertirla en otro producto artístico completamente diferente, aunque muy relacionado, completamente diferente, lo hizo ella. Es un salto mortal el que se da desde la literatura hacia el cine cuando se producen este tipo de adaptaciones, porque, por ejemplo, con estas novelas de la serie de Mario Conde,
todo el mundo me decía durante muchos años. Bueno, estuvimos 15 años con distintos productores y directores que me buscaban, que me veían, que hablábamos para hacer alguna adaptación de una novela o de más de una novela, productores norteamericanos, italianos, franceses, daneses, en fin. Y nunca se había podido hacer. Y cuando, bueno, se dio esta posibilidad finalmente, yo me había convencido a lo largo de todos esos años, porque todo el mundo me lo decía, que estas novelas eran muy cinematográficas. Y ¿no las escribiste pensando en que algún día serían películas? No. Yo creo que si trabajas la literatura pensando en que esto se va a convertir, ese material se va a convertir en cine, estás perjudicando seriamente la literatura. Porque son dos expresiones, como te decía, diferentes, a pesar de que tengan una relación. Es que en la literatura lo importante es la palabra. Y el valor de la palabra y la creación de imágenes es completamente diferente a cómo se maneja en el cine. Rodrigo, discúlpame. ¿Vos por qué decidiste convertir tus novelas en películas? ¿Había algo pendiente en las historias o qué te iba a dar el cine que no tenía ya consignado en las páginas del libro? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y gracias a Centroamérica Cuenta por la invitación. Yo escribí esa novela pensando esta historia que quiero contar. Yo la escribí en el un poco inmediatamente después de una larga estadía en la selva del Petén, donde yo pensaba, esto que estoy viendo no se puede realmente transmitir en palabras, habría que hacer una película. Escribí una novela en el 94 y en ese momento todavía vivía yo fuera de Guatemala. Al volver a Guatemala conocí a varios cineastas y gente que tenía ganas de hacer cine y yo vivía ahí en el Petén en ese momento, tenía un lugar y se me ocurrió como experimento poner la, digamos, tenía un amigo camarógrafo que tenía cámara, tenía película, querían hacer este como experimento para contar esa historia ahora de manera cinematográfica, o sea que es un experimento, no es, y realmente yo diría que no hay que tomarlo en serio como película, me sorprende un poco estar aquí hablando de cine y literatura, eso no es una cosa casera, pues. Luego tuvimos suerte en que está muy bien fotografiada la película, pero creo que está muy mal adaptada y eso es todo mi responsabilidad, tal vez demasiado literal. Estoy contento hoy en día porque eso lo filmamos hace ya más de casi 15 años. Eso que filmamos realmente desapareció, solo queda el registro cinematográfico de esos 40 días que pasamos en la selva filmando detalles y lo que queda es eso, o sea, esa película para mí se ha convertido en un documental que es, y tiene ese valor, la historia es una excusa para estar sentado ahí frente a la pantalla viendo las imágenes. Eduardo, vos tenés también una particularidad, tu novela original, primero vos la adaptaste siempre en el contexto argentino, pero también fue eventualmente adaptada por otra persona para ambientarla en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Lográs reconocer todavía tu novela en el producto final? Bueno, para no ser menos voy a decir buenas tardes yo también y agradecer la invitación. Yo te diría que en la versión argentina, la que escribimos junto con Juan José Campanella, con el director, sí siento que hay un montón de cosas que tienen que ver con la historia original, aunque también hay todo un conjunto de cambios. Cambios a veces debidos por la modificación del lenguaje narrativo escrito al visual, y cambios que tienen que ver con el director en tanto lector, porque el director es un lector que como tal interpreta, elige, prefiere, como hacemos siempre que leemos un libro. Ahora, la versión estadounidense, nosotros ahí con Campanella vendimos los derechos y no tuvimos más
injerencia en el producto final. Y ese producto final de la industria de Hollywood me genera habitualmente perplejidad, porque hay algunos cambios profundísimos en la estructura, hay hasta una extrañísima fusión de personajes, y por otro lado hay algunos diálogos que son exactos como los escribí para la versión argentina. Es una cosa oscilante en cuanto a cercanías y lejanías que me dejan sorprendido. Leonardo, vos hablabas un poquito de ese concepto de la carnicería implícita en adaptar una obra al cine. En el caso de la novela de mi vida, que se convirtió en Regreso a Ítaca, incluida también en la muestra de Centroamérica Cuenta, hay realmente una reconfiguración radical y casi que dos tercios de la novela quedan fuera. ¿Fue eso muy duro para vos? ¿Cómo llegaron a esa decisión? No, quiero, antes de responder tu pregunta, decir algo con respecto a las dos versiones del Secreto de tus Ojos. Ahora mismo yo puedo ver la versión argentina de Campanella, la veo, la recuerdo, y no tengo en mente ni una sola imagen de la norteamericana. Si hay alguna carnicería, es lo que hace Hollywood con las buenas películas de otros países del mundo que compran y adaptan. Eso sí es una carnicería. Y creo que tu película es ejemplar en eso. Yo recuerdo siempre la versión de Doña Flor y sus dos maridos norteamericana. Yo le dije un día a unos estudiantes norteamericanos en una universidad que estaba dando una conferencia, les pregunté si habían visto la película La Brasileña, y todos me dijeron que no, y habían visto la norteamericana. Y le dije, bueno, por ver cine norteamericano se han perdido la posibilidad de ver desnuda a Sonia Braga, que es una de las mujeres más bellas del mundo, y de paso haberle visto el culo a José Wilker, que se le ve también en la película. Porque Sally Fields es un mojón de este tamaño, esto que no tiene nada que ver con Sonia Braga, porque son capaces de hacer esos disparates. Mira, lo de Regreso a Ítaca y la novela de mi vida es una historia complicada que te la contaré muy, muy rápido. Nos inspiramos en un episodio de la novela de mi vida, y a partir de ahí escribimos una historia completamente independiente. Es decir, no es la novela de mi vida. Y fue un trabajo muy creativo en el sentido de que teníamos un referente al cual no podíamos referirnos y teníamos que crear un universo completamente nuevo. Cuando uno trabaja, tú lo sabes, con un director capaz, creativo, artista, como es el caso de Laurent Cantet, pues ese trabajo es mucho más fácil y es mucho más agradecido. Y yo creo que el gran mérito que tiene esa película, si es que tiene alguno, se lo debe exactamente a la dirección y a la capacidad de contención que le imprimió a esa historia Laurent Cantet. Eduardo, ¿querías añadir algo? ¿Querías añadir algo sobre la adaptación? Rodrigo, en las adaptaciones de tus novelas vos has trabajado con un co-guionista. ¿Por qué necesitas otro par de ojos? ¿Necesitas alguien que tal vez tenga más distancia al material? No, para no aburrirme, es muy aburrido. Es un trabajo que a mí no... Te digo, eso fue un experimento. No quiero hablar en nombre de lo que es eso. Te digo, nunca me hubiera puesto yo solo a hacer eso si no hubiera tenido con quién, como un juego, ¿no? Es como especie de traducción de un lenguaje a otro, pero no, nunca hubo una reflexión de por qué, sino que hagamos esto, sí, hagámoslo y estamos haciéndolo. Deduzco un poquito de lo que platicamos sobre la adaptación de la película, que tal vez la cierta especificidad cultural sí debe prevalecer a la hora de traducir una novela al cine, o también eso es maleable para ustedes. No sé, yo creo que las veces que me ha tocado trabajar adaptando
libros, porque a partir de lo que pasó con El secreto de sus ojos tuve la oportunidad de trabajar en otras adaptaciones de libros ajenos, para series. Vieron que ahora el mundo serie está muy dinámico en el mundo audiovisual. Yo creo que la gran cuestión es esa sensación que uno tiene como lector de que los libros, o a mí por lo menos me genera esa sensación, destilan una esencia. Cada libro tiene algunas cosas que son esenciales, a veces vinculadas con la trama, creo que sobre todo vinculada con los personajes, que es vital cuando uno luego ve un largometraje, define si uno se va a sentir a gusto o no con esa adaptación, me parece. Es algo difícil de definir, por otro lado, pero creo que si uno compara adaptaciones cinematográficas que lo han dejado conforme o que no lo han dejado conforme, creo que tiene que ver con esta sensación de familiaridad o extrañeza, de cercanía o distancia con algo esencial de las personas que habitan esa historia, me parece. No sé, no, es una simple hipótesis que aplico cuando miro cine o cuando me toca trabajar en ese mundo de adaptación. ¿Existe alguna adaptación que ustedes puedan mencionar como ejemplo de un buen ejercicio de adaptación de literatura a cine? Mira, la pregunta anterior tuya, y voy a un poco a responderte esta pregunta con una reflexión sobre la pregunta anterior. Yo creo que el paso de la literatura al cine es un paso tan abismal que permite incluso el traslado de una cultura a la otra. Solo depende de la intención artística que puede existir o el respeto a una historia o a una circunstancia. Creo que el mejor ejemplo de cómo un cambio de contexto, un cambio de cultura puede significar una valoración en positivo, pero muy en positivo, de una historia, es El cartero de Neruda. Esto, la versión italiana es una de las grandes películas que hemos visto en los últimos 20, 30 años. Y es un director italiano. Y es una historia que ocurría en Chile y es trasladada a Italia. Creo que el director tomó la esencia, lo que decía Eduardo, de una historia e hizo un acto creativo. Es decir, que creo que sí, que es posible hacer arte, hacer buen cine a partir de la literatura, teniendo en cuenta de que son dos medios distintos. Yo recuerdo mucho, porque hubo una época en que nos tocaba casi por plantilla en Cuba ver las películas soviéticas de adaptaciones de obras literarias. Y realmente era terrible ver aquellas películas en las que existía un respeto reverencial por el texto y un producto cinematográfico absolutamente aburrido. Porque esto, sí, Ana Karenina uno se la lee esto poquito a poco, pero verla, o Guerra y Paz, esto en 5 horas de proyección, esto es una cosa que es una patada en el cerebro. Y era el estilo de ellos, igual que el estilo de los norteamericanos, es esto, cambiártelo todo, porque es que siento que el cine, la industria del cine norteamericano tiene casi que la necesidad de negar el original. Sobre todo a partir del cine que se hace ya con un proceso mucho más industrial en los años 40 y 50, porque te vas un poco más atrás y te encuentras que El halcón maltés de John Huston es prácticamente la novela de Hammett, incluso, como tú dices, con diálogos tomados de la novela, literalmente trasladados a la película. Pero sobre todo en los últimos 40, 50 años, cada vez que el cine norteamericano coge una novela,
esto te da un producto que es completamente diferente a lo que era el original. ¿Quiere decir eso que al escribir para cine tenés que estar más alerta hacia la experiencia del espectador? ¿O también cuando ustedes escriben sus novelas, sus cuentos, piensan en satisfacer a un lector que está ahí y que va a consumir tu producto? Yo creo que no hay nada en común escribir para el cine y escribir para el libro. Es escribir, pero no como ejercicio narrativo son completamente diferentes. Yo no veo ningún punto en común. Es que coincido con lo que dice Rodrigo. En un guión uno utiliza el lenguaje con un criterio absolutamente utilitario, simplemente deja, salvo en los diálogos, pero luego son acciones. Uno cuando escribe una novela, un cuento, juega muy profundamente con la palabra, tiene un único recurso, palabras, pero hace un montón de cosas con esas palabras. Y eso que está construyendo es el artefacto final que llegará al lector, mientras que cuando uno escribe un guión no solo tiene un uso, insisto, muy limitado de las palabras para acciones y diálogos, sino que es apenas un ladrillo de un enorme muro que tendrá otro montón de ladrillos puestos por otras personas que hacen otras acciones. Y yendo a lo que decías en cuanto a pensar en el lector, me da la impresión que el cine, por lo menos en las grandes producciones, tal vez en el cine de Hollywood, pero también cuando en otros países el cine pretende ser un negocio, digamos, obtener una ganancia, claro, involucra tanto dinero que termina teniendo una actitud muy estéticamente muy conservadora, porque el temor al fracaso es muy superior al que se produce con un libro, pero porque un libro es algo mucho más barato. Puede irle bien, puede irle mal, pero no hay un riesgo empresarial tan alto como hay con una película. Yo creo que eso debe influir también, no en quienes escribimos, pero sin duda sí en quienes producen, que son los que aportan el dinero y apuestan a obtener una ganancia. ¿Quiere decir que ustedes se sienten más libres cuando están escribiendo sus novelas, sus cuentos, y son dueños de todas las decisiones creativas del proceso? Sin duda, yo creo que la novela es el reino de la libertad, más que ningún otro género literario. El teatro tiene que contar con el tiempo. La poesía te limita a determinados códigos, incluso expresivos. El cuento, el espacio, la novela puede tener 100 páginas o puede tener 1000. Esto puede tener 2 personajes o puede tener 200. Y todas las grandes decisiones las tomas tú. Después hay una negociación posterior que es con el editor, si el editor acepta o no acepta ese libro, a lo mejor te pide que cambies algunas cosas, que tú puedes aceptarlo o no, o buscarte otro editor, eso en definitiva. Pero el guión tú lo escribes como un trabajo de servicio. Es un trabajo que estás haciendo para que lo dirija una persona que va a ser el máximo responsable de las decisiones estéticas, y para que lo produzca una persona que va a ser el máximo responsable de las decisiones económicas. Por eso existen tantos manuales de cómo escribir guiones, porque en el guión sí hay que pensar en el espectador. En el guión, los guiones clásicos, considerados los guiones más perfectos, tienen toda una serie de requerimientos técnicos que están estudiados. Esto de que en el minuto 7 debe ocurrir algo, en el minuto 14 un punto de giro, en el minuto 28 otro punto de giro, en fin. Y todo eso lo que hace es buscar la manera de atraer el interés del espectador por la historia que estás contando. Es decir, que el espectador sí es muy importante a la hora de escribir un guión para el cine. Quiero entender un poquito la decisión de ceder los derechos de una obra. ¿Es una decisión económica? ¿Es una decisión estratégica? ¿Les permite a ustedes acceder a otros tipos de público?
¿Cuál es el principal motivador? Yo creo que económico, ¿verdad? Porque los libros se sabe que no pagan mucho, menos que haya mucha suerte. Y que tú vendas los derechos para una adaptación no quiere decir nada más que te van a dar un montón de dinero y puedes volver. Esa adaptación se puede volver a hacer. O sea, yo no creo que haya ningún compromiso estético. Tal vez moral, si tú crees que no es bueno ganar mucho dinero por algo que no vale tanto. Pero sí, yo creo que es un recurso que nos permite, la esperanza por lo menos de vender a la industria del cine una historia, es siempre una esperanza que puede convertirse en realidad, no es imposible, y te saca de apuros económicos, eso sí. Pero tú puedes vender esa adaptación, o sea, no le estás vendiendo el alma al diablo, hay muchos diablos. Pero sí creo que es algo que está completamente... Acércate el micrófono. Creo que es algo que está como, es extraliterario, no es una preocupación en mi caso, es una esperanza, digo. Coincido, me parece que... aunque yo confieso que antes de mi primera adaptación, que fue la de Secreto de sus Ojos, me motivaba una cuestión absolutamente infantil, porque no lo puedo definir de otra manera. Así como cuando empecé a escribir yo soñaba con alguna vez entrar a una librería y recorrerla y ver en una mesa un libro que tuviera mi nombre. Soñaba con estar alguna vez sentado en el cine y que cuando terminara una película y empezaran los créditos apareciera mi nombre. Y de hecho cuando se estrenó El secreto de sus ojos, yo iba con distintos amigos míos al cine para decirle... que me parece que son también... digamos, también la vanidad... Nos estimula y nos entusiasma y nos hace hacer cosas, pero coincido con Rodrigo en que eventualmente el dinero que puede mover el cine hasta nos puede dar otra tranquilidad al momento de escribir nuestros libros, pensando en nuestras libertades creativas, digo. Si de vez en cuando el cine nos aporta un dinero, creo que también escribimos más tranquilos nuestros libros en cuanto a, bueno, lo leerán más lectores, menos lectores, pero puedo también dedicarle tiempo a mis libros gracias a esas cosas. Yo quisiera que en mi caso la motivación económica hubiera sido más importante. Es decir, que me hubieran pagado más, porque realmente lo que me han pagado es una mierda. Esto lo puedo decir. Incluso esta serie que se está pasando por Netflix, estuvimos, Lucía y yo, hace un mes en la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, preguntándole a los gestores de la SGAE, que defienden a los autores, los editores, los guionistas, y cuando llegamos, mira, porque la serie que está en Netflix, y me dice la señora que trabaja en la SGAE, Leonardo, si te compraste una casa con el dinero que pensabas ganar con lo de Netflix, devuelve la llave, porque no vas a cobrar un centavo, no vas a cobrar un centavo. Porque ese dinero lo cobran los distribuidores y los productores, porque los guionistas no son autores según las leyes norteamericanas. Así que te podrás imaginar tú lo que puede significar en el plano económico. Yo creo que hay un elemento ahí que tú has mencionado que es muy importante, que es el elemento este de la vanidad. Yo creo que uno como escritor de novelas, dar el paso al cine es algo que lo satisface mucho a uno, Pero en el mundo anglosajón, sobre todo en el mundo norteamericano, el elemento económico sí es muy importante. Y voy, permítame contar una brevísima historia de cuán importante es. Le preguntan una vez a William Kennedy por qué él había escrito el guión de Ironweed y había hecho tantos cambios. Dice, bueno, yo escribí una primera versión del guión y se la presenté a los productores. Y los productores me dijeron, no, eso no es lo que nosotros queremos, escríbelo y cambia esto, esto y esto.
Escribí una segunda versión del guión, se la presenté a los productores y los productores dijeron, no, eso no lo queremos, esto cambia esto y esto, y este personaje quítalo y pon este otro y trae este otro personaje. Y escribí una tercera versión y una cuarta versión y una quinta versión. Y ustedes se preguntan por qué esto, yo hice eso. Bueno, por una sencilla razón, porque me pagaban $5 millones. Esto ahí, la razón económica sí es importante. Pero nos movemos, la gente que tenemos alguna relación con el cine, fuera de la gran industria norteamericana, en unos niveles de presupuesto que son ridículos, son risibles. No voy a decir cuánto me han pagado, pero lo que me pagaron por regreso a Ítaca, esto no me alcanza ni siquiera para pagarme un viaje a Ítaca. Esto y es así, pero creo que hice una película que me da enormes satisfacciones porque he contado desde mi perspectiva una historia posible de mi generación y creo que es una película que va a quedar como un documento de lo que, de las expectativas, de las esperanzas, de las frustraciones de un grupo de personas en una época determinada, en un país determinado, a pesar de que sea una película dirigida por un director francés. Yo creo que esa parte es la que al final nos da la mayor satisfacción. ¿Han encontrado ustedes ideas que sienten que deben canalizarse directamente hacia el cine? ¿Escribirían un guión original o siempre la prosa es, digamos, su puerta de salida para su creatividad? En mi caso, no me imagino escribiendo en principio para el cine. Cuando pienso una nueva historia, siempre la pienso a partir de las dificultades que te presenta escribir un libro. Eso es lo que hace que yo me sienta escritor de ficción y no guionista. Más allá de, siempre necesito que sea alguien de cine que venga a decirme, ah, me gustaría que hiciéramos esto o aquello con tal libro tuyo. No es algo que, mi cabeza no funciona de esa manera, no sé. Rodrigo, ¿vos dirigirías una película escrita por otra persona? Depende de cuánto me paguen. No, pero como idea, digamos, para mí escribir ocurre escribiendo. Nunca me pondría a escribir pensando en cine. Yo me pongo a escribir para ver unos garabatos y luego eso se vuelve una historia. La idea de hacer cine directamente, no. Creo que, sobre todo en estos países que hay tan pocos recursos, no es algo natural. Si uno viviera en ese entorno, pues tal vez sería algo natural. Para mí es una cosa cuesta arriba, muy, muy artificial. No importa, ¿no? No importa. Pero no, para mí, o sea, como dice Eduardo, si es un encargo, pues me pongo a pensar, pero no es algo que sea espontáneo. Leonardo. No, yo tengo tan poca imaginación que si se me ocurre una buena historia no gastaría esa bala escribiendo un guión. La reservaría para escribir una novela. Y como Eduardo, lo que me ocurre es eso, que cuando se me acercan a pedirme una colaboración para el cine, dependiendo del momento de mi trabajo en que esté, yo generalmente trabajo para el cine cuando he terminado una novela, no quiero todavía empezar a escribir la siguiente. Aprendí que si terminas una novela y empiezas muy rápido a escribir la siguiente, lo que estás haciendo es escribiendo la misma novela y necesito un espacio entre una y otra. Y como soy un trabajador obsesivo, pues la escritura del guión, que me saca por completo de la perspectiva del trabajo novelístico, me ayuda mucho. Así escribí con Lucía 7 días en La Habana, escribí Regreso a Ítaca, escribí la serie de Conde. Esto ahora mismo estamos en otro proyecto que nos pidió un productor. Y aunque siempre digo que no me gusta escribir para el cine, siempre termino escribiendo para el cine, precisamente porque es una manera de contener esa ansiedad que siempre me domina y que me necesito estar trabajando constantemente. Hay una imagen de Chandler
que a mí me encanta repetir, la puse en la introducción que hago al libro editado de Regreso a Ítaca, que creo que refleja un poco de la mejor manera cómo el escritor de novelas, si se considera un escritor más o menos serio, y creo que nosotros lo somos, todos los invitados al festival, dice Chandler que el escritor de novelas, cuando va a trabajar para el cine, debe ir vestido con su segundo mejor traje. Creo que esa imagen explica muy bien la manera en que el novelista debe enfrentar el trabajo cinematográfico. Rodrigo, ¿le recomendaría a tus colegas dirigir películas basadas en sus novelas? Sí, para distraerlos un rato. No, ¿alguna vez se han visto tentados a dirigir una película? No, mi madre me insiste en que lo haga porque es una madre que se entusiasma mucho con sus hijos y dice, ¿por qué no las diriges directamente? Pero más allá de esos deseos maternos, no me siento capaz. Ya hago ejercicio ilegal de la literatura, mucho más sería si hago ejercicio ilegal del cine. Ya a tanto no me atrevo. Leonardo, ¿y vos? No, para nada, para nada. Si yo lo que le huyo como el diablo al agua bendita es a los rodajes. No voy a un rodaje ni aunque me maten, porque me parece... Ir a un rodaje es como lo decía ayer en el conversatorio sobre Regreso a Ítaca. Ir a un rodaje es como entrar en un lugar para ver a un escritor escribiendo una novela. Eso es la cosa más aburrida del mundo. Ver a un tipo ahí mirando, esto ahí que se rasca la cabeza, se saca un moco, enciende un cigarro, esto me cago en mi madre, no me se me ocurre. Esto en el cine es peor todavía, porque son los tipos mentándose la madre uno al otro, porque no llegan las luces, el cable no alcanza, esto, y hay un tipo que es el guionista que anda dando vuelta por ahí, que alguien quiere ser amable con él, pero nadie quiere que esté ahí. Entonces, esto, yo realmente jamás se me ocurriría ponerme detrás de una cámara, jamás se me ocurriría. Bueno, no vas a tener competencia, Rodrigo. no vas a tener competencia, te digo. Una pregunta, ¿vos qué ejemplo darías de una buena adaptación? De una buena adaptación de un buen libro. Hay muchas. Por ejemplo, recientemente creo que The Night Manager de Le Carré es una gran adaptación. La serie de televisión que sí, hicieron. Okay, sí. Okay. Es una novela muy larga, ¿no? Es una novela de 900 páginas. The Night Manager, El Infiltrado se llama en español. Uh-huh. Y creo que Le Carré supervisó la adaptación. Cuando una adaptación es exitosa, ¿por qué creen ustedes que lo consigue? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay algún elemento particular que deba preservarse de un medio a otro? Yo te comentaba antes, Juan Carlos, me parece que cuando se respetan ciertos atributos de los personajes, aunque fácticamente algunas cosas sucedan de otro modo, yo creo que esos cambios de trama, uno como lector-espectador los asume mejor que un cambio en el carácter de las personas. Creo que eso lo vive más como una tradición. Y en cuanto a buenas adaptaciones, coincido con lo que decía Leonardo en cuanto a estas actitudes del cine de Hollywood, pero encuentro una linda excepción, Leonardo, esa que para mí es El Padrino. La película El Padrino, la 1, y la mitad del Padrino 2, son, creo, una muy fiel y muy empática adaptación de la novela de Pozzo. El ejercicio de escribir guiones y adaptaciones de sus propias novelas ha aportado algo a su proceso creativo, lo ha hecho tal vez estar más alerta a, no sé, economía narrativa, a ritmo, a definición de personajes. ¿Sienten que hay algún elemento rescatable de ese proceso que ustedes pueden implementar en su escritura?
Yo creo que el cine en general cambió la forma de escribir la novela. La gran diferencia entre la novela del siglo XIX y la novela del siglo XX tuvo que ver con la llegada del cine. El ejemplo de John Dos Passos es clásico, se toma como modélico de cuánto influyó el cine en la literatura. Y creo que todos los que escribimos y tenemos alguna beta de cinéfilos, pues hemos aprendido del cine a resolver determinadas historias, determinadas transiciones, ritmos. Creo que sí, que siempre son dos manifestaciones artísticas, como dije, que son diferentes, pero son cercanas, y esa cercanía puede ser provechosa incluso para el ejercicio creativo del novelista. Sí, sobre todo para mí el proceso de la edición, de cómo se hace sentido de unas imágenes sin decir nada acerca de la transición, es un proceso cinematográfico que la novela ha vampirizado, pues se la ha canonizado. O sea, y cómo hacer sentido de dos historias de una manera cinematográfica, pues como el contraste de imágenes y el lenguaje novelístico se ha enriquecido gracias al cine, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que depende del tipo de novela que te guste escribir. Suponte, si uno quiere que su novela tenga una trama sólida, cuente una historia con ritmo, independientemente de la profundidad que le quiera dar a los personajes, etcétera, me parece que uno puede, digamos, hay ciertas alertas en el mundo del cine en cuanto a que la historia no se empantane, en cuanto a que no haya ramas que no conduzcan a ningún lado, que eventualmente puede aplicar a su narrativa, siempre y cuando le interese ese tipo de narrativa. A mí me interesa, pero también hay otras literaturas que no toman esa precaución, no les interesa, y entonces ahí no creo que fuera tan aplicable esto que estoy diciendo. Yo creo que la influencia es más profunda, es casi inconsciente. También el cine ha afectado la manera en que vemos y entendemos historias y las podemos transmitir. Creo que no siempre es algo que uno decide, sino que crecimos viendo cine y viendo, y es una manera distinta de pensar. Creo que no solo a los escritores, sino que al público en general, el cine nos ha afectado mucho. Y creo que los procesos de creación generalmente son, o sea, uno cree que está haciendo lo que quiere, pero uno hace muchas cosas inconscientes. Entonces, creo que la influencia es más profunda de lo que podemos incluso calibrar. Bueno, estamos un poquito apretados de tiempo, pero queremos reservar algo para preguntas que pueda tener la audiencia. ¿Tenemos un micrófono, alguien que nos ayude? Gracias. Sí, yo quisiera hacer una nota al calce, porque en la visión que se tiene de Hollywood me parece que ha sido un poco parcializada. Por ejemplo, en el Hollywood clásico se tenía muy en cuenta la literatura. John Huston, por ejemplo. O sea, siempre hizo buenas adaptaciones de novelas clásicas. Incluso Bajo el volcán, que es una novela dificilísima, no es una de sus mejores películas, pero está bien. Fundamentalmente La noche de la iguana, The Maltese Falcon, en muchos géneros. Esa era una generación de directores que tenía un oído pues muy literario, eso es evidente. La generación nuestra, yo el único que puedo pensar es en Ford Coppola con El Padrino, quizás la única. Pero de una generación intermedia, Kubrick, que hizo La naranja mecánica, que hizo Barry Lyndon, o sea, son muchas. Entonces, hay algo, hay algún tipo de sensibilidad en un escritor que efectivamente le llame la atención a un cineasta.
Para mí esa es una pregunta muy, muy importante. O sea, si hay algún tipo de libro que efectivamente Chandler llevó todas sus novelas al cine. Entonces uno piensa, ¿hay algo en un escritor que efectivamente provoque, ¿no?, el interés de un gran director? Estamos hablando de grandes directores. La misma de Paul Bowles, The Sheltering Sky, por Bertolucci. Esa es una buena adaptación. O sea que no es un género que efectivamente se haya perdido, qué sé yo, en la mediocridad, sino que todavía se hacen grandes películas de grandes libros. Eso a mí me parece bastante evidente. No sé, pero es simplemente como una nota al calce a lo que ustedes han dicho brillantemente. Buenas noches. Yo como madre me preocupo muchísimo por este conversatorio porque me voy con esta idea, con esta preocupación. ¿Qué hacen los escritores? ¿Qué hacen los que escriben los libros? Para, no es que le vendan el alma al diablo, pero ¿hasta qué punto de responsabilidad pueden tener ustedes para intervenir en la venta de una obra para hacer una buena película? Para que nuestros hijos, que tenemos que mirar eso, es otra generación. Los chicos de hoy en día en la escuela, que les mandan a leer, por ejemplo, literatura rusa, literatura europea, que están ahora mis hijas, ¿se van a Wikipedia o se van a YouTube? Entonces me preocupa cuando ustedes dicen, ay, qué bueno, vendimos la obra, no se hizo como nosotros queríamos, no me pagaron nada, pero bueno, me voy a seguir escribiendo y yo no pienso en publicar o hacer una novela para que sea después llevada al cine. Pensemos un poquito también en las nuevas generaciones que vienen y que están en los medios y que a veces les llega muchas veces más rápido una película que un libro. Entonces, metámonos un poquito en esa parte de la responsabilidad de ustedes como autores de no sé. No, perdone. Yo nada más quiero decir una cosa. Perdone. Yo pienso como madre porque todos los chicos, yo veo los chicos hoy en día, sí, les mandan a leer un libro y enseguida se van a YouTube. Vamos a ver el resumen. Sí, es muy fácil. Entonces, tal vez eso le toca a los padres, porque son los que están claro, más cerca a los hijos. No, claro. A ver. No, en ningún momento te estoy diciendo que no es responsabilidad de los padres. Te estoy diciendo que hay que tratar también la realidad actual que se están viviendo en estas generaciones. ¿Cierto? Los chicos les encanta el audiovisual. Las cosas entran también más rápida para los chicos por el audiovisual. A mí, yo soy de película. Pero también miremos, eso es como por reflexionar, no es para discutir, es un poco para que se le lleve a la reflexión de los grandes escritores. ¿Quieres añadir algo, Leonardo? No, yo nada más quería decir algo en defensa nuestra. Creo que ninguno de nosotros tres sería capaz de escribir Fast and Furious. Esto, hacemos otras cosas y tratamos... Y tratamos de decir algo sobre las personas, sobre la cultura, sobre la condición humana en las novelas que escribimos y en los guiones que escribimos. Por lo menos creo que nosotros tratamos de hacer eso. Buenas noches. Yo quisiera un poco plantear una reflexión, ¿no?, en el sentido de que hemos hablado de la producción hecha tendiendo hacia la industrialización. No todas las películas ni todas las obras de arte aspiran, digamos, a tener el público. En general, una obra de arte aspira a satisfacer, digamos, lo que el autor tiene que decir y no necesariamente tienen que ser productos de mercado. Y ahí yo creo que se abren una serie de caminos, como por ejemplo el regreso a Ítaca, que tuvimos la oportunidad de verla ayer. A mí me parece que es una película de muy bajo presupuesto y que no es para públicos muy masivos, porque es una película que tiene una densidad en cuanto a contenido y en cuanto a forma de expresión. Sin embargo, es una película que vale la pena y que en ese sentido, como bien decía Leonardo ayer, él no tuvo muchos problemas al escribirlo porque prácticamente él estaba escribiendo la historia que quería escribir con un poco de orientación del director.
Nada más, gracias. Buenas noches. Yo quisiera preguntarles, bueno, hemos estado hablando de cine de ficción, obviamente estamos hablando de literatura, pero cada vez más el cine documental ha revolucionado las formas, la narrativa, hablamos de docuficción, de puesta en escena. Es decir, se están probando las fronteras, ¿no? de lo que ha dividido tradicionalmente la ficción del documental. ¿Ustedes han hecho o se han planteado trabajar con documentalistas o simplemente trabajar la ficción desde lo documental? Bueno, yo creo que esas fronteras siempre han estado y siempre se han pasado. Yo creo que los documentales siempre han sido ficción y tenemos la idea de que estamos viendo traslaciones de la vida real a la… Y ahora hay más juego con eso, pero sí, yo, sobre todo para el cine de bajo presupuesto, para el cine de estas regiones donde no podemos competir con el gran cine industrial con tanto recurso, es uno de los lenguajes que nos permite… seguir experimentando en cine, ¿no? Y creo que creo que tiene mucho futuro el cine documental y el juego en la línea entre el documental y la ficción, yo creo que es un recurso narrativo que empieza a volver a tener mucha importancia y creo que tiene que ver con las posibilidades económicas de producir cine en países como los nuestros, que realmente no se puede hablar de una industria, aunque se parece una especie de espejismo que tenemos una industria de cine porque podemos presentar un festival cada año, realmente no hay ni siquiera el público para mantener una industria como la del cine. Pero creo que el campo documental da mucho campo de maniobra para llevar historias al cine sin recursos de efectos y de fotografía que no podemos competir. Un comentario muy, muy breve. Yo creo que estamos en un momento de la historia de la evolución de la cultura y de la sociedad muy especial, muy complicada. Ayer se hablaba aquí del paso de la era analógica a la era digital. Creo que todavía no tenemos conciencia de la profundidad que va a tener y que está teniendo y que tendrá ese salto en el desarrollo de la civilización. De cuando se crea la imprenta, esto de un monje o un copista que escribía un libro a que de pronto se podían hacer estos 20 libros, esto significó que había una enorme cantidad de lectores en una época de gran analfabetismo que podían leer. Hoy en día, los medios que existen permiten una difusión de el audiovisual y de la literatura incluso, esto mucho más acelerado, mucho más progresivo, mucho más abarcador, y todo eso va a afectar y está afectando las formas creativas, aunque nosotros que somos los analógicos nos neguemos a aceptarlo y todavía hagamos alguna resistencia. Se está entrando en una era distinta del desarrollo de la humanidad y eso va a traer consecuencias muy graves en el sentido de que van a ser grandes. No es que sean peores o mejores, pero diferentes en cuanto a la producción de todas las manifestaciones artísticas y creo que de todas las manifestaciones sociales. Me temo que con esta pregunta tenemos que cerrar el conversatorio. No me queda más que agradecerle a Leonardo, Rodrigo y Eduardo por acompañarnos y a todos ustedes. Muchas gracias.